Hola amigos, ¿cómo les va? Buen día para todos ustedes. Comenzamos bien temprano con la mañana de Campo Directo, hoy desde Cruz del Eje. Desde aquí desarrollaremos nuestro espacio agropecuario de hoy con mucha información de nuestro sector. Comenzamos con estos títulos. Coordinan acciones de prevención por la plaga de langostas. Funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería tomaron contacto con integrantes del SENASA y con miembros de sociedades rurales ante el avance de la plaga en provincias vecinas. El encuentro se llevó a cabo días atrás en las instalaciones de Cartés. El objetivo del mismo fue diagramar un esquema de trabajo preventivo ante la plaga de la langosta que está afectando provincias como Chaco y Santiago del Estero. La línea Migalpón financiará más de 50 proyectos agroindustriales. La avicultura, la producción de cerdos y la poscosecha de frutas y hortalizas fueron destinatarios de una línea crediticia dirigida a fomentar el agregado de valor y la competitividad de los establecimientos, a través del mejoramiento de la tecnología empleada y la modernización de sus instalaciones. Los destinatarios fueron micro y pequeñas y medianas empresas de las cadenas productivas señaladas. Se seleccionaron 50 proyectos por 581 millones de pesos. A continuación presentamos las cotizaciones de cereales, carnes y dólar registradas el último día hábil. En el mercado de Rosario los cereales cerraron con estos valores: soja, 4.125 pesos, maíz, 2.435 pesos, trigo, 2.710 pesos. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. Bueno, la verdad que tuvimos un remate muy bueno con 1.074 cabezas. Había un conjunto de haciendas gordas, sobre todo novillito liviano, muy buen novillito, que se destacó con los valores de 36 hasta 37 y pico se vendió. Todo el consumo liviano muy bien, el novillo de 400 kilos también lo acompañó, 35, 36 pesos. El novillo pesado de 500 y pico de kilo en los 32, 33 pesos. O sea que todo lo que fue categoría novillo, te diría que fue excelente. Después la hembra, la vaquillona liviana también anduvo ahí en los 34, 35 pesos. La más pesada en los 32, 33. Y después pasamos a lo que es vaca. La vaca buena anduvo ahí en los 20 pesos y la vaca manufactura anduvo ahí en los 17, 18 pesos. Había mucha vaca. Te diría que fue una venta ágil, un lindo remate. Y lo que invernada que tuvimos, el ternero liviano arriba de los 40 pesos y después el ternero más pesadito, los 36, 37, tanto el macho como la hembra, muy parejo. Y bueno, se vendió en la totalidad todo, 1.074 cabezas, un remate muy ágil, ¿no? Ingresaron a la venta 1.074 cabezas y del remate surgieron los siguientes precios promedio. Novillitos de 300 a 350 kilogramos, 36 pesos. Novillos de 350 a 400 kilogramos, 35 pesos. Vaquillonas de 300 a 350 kilogramos, 34 pesos con 50 centavos. Vacas buenas, 19 pesos con 25 centavos. Y toros, 23 pesos. En tanto, para invernada se pagaron los terneros de 100 a 150 kilogramos, 39 pesos con 50 centavos. Y terneros de 150 a 200 kilogramos, 37 pesos el promedio por kilo vivo. Próximo remate el lunes 17 de julio a partir de la hora 10 en las instalaciones de la Sociedad Rural de Jesús María. Y el dólar abrirá esta mañana a 16 pesos con 88 centavos para la compra, 17 pesos con 28 centavos para la venta. Desde Cruz del Eje nos vamos a una breve pausa. Ya volvemos con más información aquí en la mañana de Campo Directo. De esta manera comenzamos a desarrollar el segundo bloque de la mañana de Campo Directo desde Cruz del Eje, pero nos vamos a la ciudad de Córdoba porque Oscar Pemán Semillas en las Agrojornadas presentó la nueva tecnología en tratamiento de semillas Ferticut Max Plenus. ¿De qué se trata? Estuvimos dialogando con el ingeniero agrónomo Osvaldo Panero.
Bueno, vinimos a presentar los resultados después de un año de experiencias del lanzamiento de la tecnología Ferticom Max Pleno Forrajeras, que aplicamos a todas nuestras especies forrajeras tropicales. Nos basamos primero en una somera presentación de nuestros ensayos privados, a donde evaluamos la emergencia a los 30 días de la siembra como un indicativo de la ruptura de dormición, que es uno de los pilares de nuestro tratamiento. Y la verdad que después de 260 y pico mil hectáreas implantadas en esta campaña última, vemos que los resultados han sido excelentes. Aquí trajimos dos experiencias que nos parecieron muy representativas para la temática de la jornada en general. Pero creo que hemos cumplido nuestro objetivo, nos sentimos que es un proyecto que va a seguir creciendo, que realmente significó mucho hacia atrás en años de investigación y poder lograr muchas cosas antes de tener producto en el mercado, pero sentimos que realmente esta alianza con Syngenta dio resultados. Y después presentamos dos experiencias de campo de empresas productoras de ganaderas, una de la provincia de Salta, de la zona de Anta, donde hicieron una siembra de 3.000 hectáreas de forrajeras, de Gatton Panic, de Grama Rode Fine Cut y de Brachiaria, sobre suelos agrícolas, en directa, con resultados realmente espectaculares. A los 90 días tenían ya las pasturas implantadas en producción, bajo pastoreo algunas, otras ya en corte para producción de rollo. Y después, otra experiencia muy buena que presentamos es a partir de un paquete tecnológico, que es la pastura mejorada, como es Grama Reclaimer, adaptada a condiciones de salinidad. Y la tecnología aplicada a la semilla, es el caso de un productor de Mauricio Preto, de aquí del este de Córdoba, para la recuperación de un suelo anegado, salinizado después de la inundación, y también con resultados concretos y con una solución muy ingeniosa por parte del productor para poder sembrar cuando no tenía piso y poder implantar la pastura rápidamente. La verdad que es una suma de problemas, la salinización, la pérdida de fertilidad de un suelo que lava los nutrientes, queda prácticamente sellado como un pavimento, y sobre eso habría que sembrar y cuando no había piso para entrar con una herramienta. Entonces Mauricio se las ingenió muy bien para poder esparcir las semillas sobre la superficie del suelo. Y lo que hay que tener en cuenta, cuando uno está en una zona a donde estos problemas pueden ser frecuentes, hace 3 años que nos inundamos, la ventana de implantación es muy corta. Entonces ahí radica la importancia de esta tecnología que te permite que en 3 meses vos tengas ya la pastura implantada. Lograste cubrir ese suelo, frenás el proceso de salinización, el ascenso de napas y estás produciendo forraje de altísima calidad. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Necesitas que tu pastura se implante rápidamente y es un objetivo realmente logrado. Eso le hizo una correcta división por ambientes y por ahí donde no tiene tanto problema de anegamiento. Hizo una siembra directa de agropiro consociado con Lotus sobre un rastrojo agrícola, pero en un suelo que se había salinizado por ascenso de sales. Y destinó la grama a los ambientes más bajos, a donde tuvo ese problema, que realmente ver las imágenes de diciembre del 2016 del campo eran realmente aterradoras, ¿no? Pero sobre eso logró implantar una pastura. Presentamos a continuación la agenda, las principales actividades del agro para los próximos días. El próximo 20 de julio en la Estación Experimental de Marco Juárez se desarrollará la segunda jornada de ganadería ovina. Es organizada de manera conjunta por ese organismo y la Cooperativa Agropecuaria Alborada Limitada. Los días 28 y 29 del Corriente, la Escuela para Graduados de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba dictará el curso de posgrado Introducción al Uso de Modelos de Simulación de Cultivos. El objetivo de este curso es introducir a los participantes al uso de modelos de simulación de cultivos, considerándolos como una herramienta que provee información complementaria para la toma de decisiones. En punto de la mañana se han cumplido estos 10 minutos de información agropecuaria en la mañana de Campo Directo. Agradecemos vuestra compañía. Nos reencontramos con todos ustedes mañana bien temprano, 7:50, aquí por la pantalla de Tele 8. Muchísimas gracias.
gritaba la paisanada, emborrachada de amor.